Yo lo que reconozco como al declararme como artista es justamente una posición estilística, poética y política de qué contiene una obra, ¿no? Reconocer una distancia entre el folclorista, de alguna manera, es saber que eh, existen unas prácticas del folclorismo, ¿no? Que todos conocemos como unos estamentos particulares del folclorismo y cómo dialogamos con ese folclorismo. ¿No? Y cómo nos reconocemos artistas contemporáneos que estamos todo el tiempo renovándonos en un discurso y todo el tiempo respecto a una práctica escénica, que es lo que nos convoca en este momento, ¿no? como pensar lo escénico alrededor de lo folclórico. Nos encontramos en la versión número 38 del Foro Nacional de Expertos en Danza y hoy tenemos un invitado muy especial. Nicolás Silva, quien, con quien vamos a tener una conversación, sobre todo centrada en ese título de tu ponencia, que tiene que ver con las herencias del folclore de lo escénico. Y en principio quisiera que tú nos contaras un poco sobre cómo es ese proceso de composición coreográfica al interior de tu agrupación. Ok. Primero, maestra, muchas gracias. Eh, qué placer estar aquí eh, reunido con tanta gente. Experta y conocedora del campo de la danza y en especial del campo del folclore. Eh, dentro de esas vecchas danza funcionamos como un colectivo. Eso nos ha hecho pensarnos todo el tiempo en un ejercicio circular eh, de encuentro eh, donde eliminamos un poco la jerarquía de los saberes, eh, sino que es eh, una posibilidad de diálogo constante eh, donde este círculo empieza a fluctuar y los líderes empiezan a, a aparecer. Eh, según las necesidades de cada proyecto. De esa manera hemos construido unos laboratorios donde siempre tenemos unas preguntas que detonan unas características particulares eh, a indagar. Entonces, eh, el entrenamiento es una pregunta constante que aparece dentro de nuestro... Dentro de nuestro colectivo, y nos preguntamos siempre cómo aportar, o cómo apropiar, o cómo dialogar con los cuerpos territoriales, los diversos cuerpos territoriales en las apuestas escénicas que nos planteamos. Y de esa manera hemos construido un método de entrenamiento que en este momento hemos titulado Método de Entrenamiento Mishkwa, Sistema de Entrenamiento de Caminantes. Método Mishkwa, Sistema de Entrenamiento de Caminantes. Y ese es nuestro principal eh, foco de, de investigación. A partir de eso, pues entonces según el interés de lo que nos mueve, nos conmueve, nos atraviesa, decidimos eh, empezar a indagar en términos de movimiento, ¿no? Como que las preguntas pueden variar, eh, como ya te venía diciendo, que permite construir un material que luego se empieza a depurar, a editar, como si fuera un video, una película o un libro, ¿no? Como cualquier creación. Bueno, maestro, has hablado algo muy importante y es justamente esa participación activa que tienen los miembros de tu, de tu agrupación en este tema de la, de la creación, de los montajes que ustedes desarrollan. Y siento que es muy importante también los referentes de vida que cada uno trae desde su experiencia y desde su territorio. En ese sentido, también quisiera preguntarte, eh, ¿hablas de esa danza que ocurre en los espacios festivos, en los escenarios, en la caja negra, en el teatro? ¿Cómo ves tú allí, cómo ocurre allí la composición coreográfica de lo folclórico en esos espacios a los cuales existe referencia? Sí, bueno, ahí quisiera acotar dos cosas que me parecen vitales. Y uno es el lugar de enunciación de cómo nos constituimos como colectividad. Y ahí parte eh, inicialmente como declarar que el colectivo no soy yo, sino somos. Uh -huh. ¿No? Como esta relación del Ubuntu, que es como una práctica en la cual nos sostenemos todo el tiempo. Y es pensar que somos nosotros el colectivo, como que eliminar un poco esa idea del genio creador y el director y quien se organiza dentro de la jerarquía, me parece importante declararlo como manifestación, ¿no? So somos el colectivo. Uh -huh. eh, y de esa manera, respecto a lo que preguntas en la diversidad de los escenarios, lo decía un poco en la ponencia, y es que está puesto ahí, ¿no? Como, como los escenarios eh, mutan, hacen que los cuerpos también muten, ¿no? Como las prácticas culturales se transforman. No es lo mismo la fiesta, la rueda bullerenguera, puesta dentro de la práctica cotidiana, a ser trasladada a una experiencia de carnaval que tiene que ser desplazada, que tiene unas, unos ecosistemas eh, culturales y económicos completamente diferentes y, y que hacen que tanto los cuerpos como los coreógrafos se piensen otros formatos para dialogar con ese escenario en especial, no, como el carnaval o, o la comparsa o, o el pasacalle, como se quiera mencionar pero también aparecen unas condiciones particulares que tiene la caja negra en términos de iluminación, en términos de disposición espacial, ¿no? Como que eso detona una diferencia también eh, que permite como identificar según las, las preguntas que tenga cada artista cómo se ubica la propuesta escénica, ¿no? Eh, entonces, por eso me parece tan importante hablar de los espacios, porque los espacios diversifican, transforman eh, tanto las apuestas como los intérpretes, como los intereses de cada coreógrafo. Hay una cosa que también me llama poderosamente la atención, porque siento que de fondo en tu texto hay una especie de crítica a esa dinámica de, 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 de lo patrimonial, del proceso que se sucede cuando heredamos la tradición, la herencia ancestral. Y eh, tú te autodenominas como soy un artista, no soy un folclorista, uh -huh. ¿verdad? Explícanos un poco eso y esto cómo permea la acción creativa. Eh, que llevas o que se adelanta al interior de tu agrupación desde lo folclórico. Sí, claro, esto es como una relación que justamente creo que se piensa en un espacio académico como del que soy egresado, ¿no? Uh -huh. Como pensarse en un programa de danza que aborda eh, la danza como un campo de estudio, pues me permite identificar cuál es mi lugar de enunciación, ¿no? Y declarar un lugar de enunciación también determina justamente unas condiciones estilísticas que son poéticas y que son políticas, ¿no? De cómo me posiciono dentro de una condición particular, de un campo. Y en esa medida, pues entonces decido declararme artista, eh, tratando de soltar un poco esas herencias. Es como cuando en las familias sostenemos un poco de herencias en términos de violencia, de maltratos, de eh, persecuciones, ¿no? como cosas también muy buenas, como lo mencioné en el texto, ¿no? Como la salud, eh, la belleza, ¿no? Como otro montón de cosas que se heredan familiarmente. Y esas cosas que se heredan eh, son puestas para verlas, ¿no? Como para analizarlas, no para determinar cuál es la verdad absoluta respecto a ese asunto, sino en términos generales, identificar cuál es una postura, ¿no? Y esa postura para mí particularmente y acá hablo también en nombre del colectivo porque nos hemos reunido muchas veces a, a, a pensar sobre esto y es como nos eh, posicionamos como una práctica artística también en el marco del folclore escénico y eso requiere eh, analizar cuáles son sus prácticas en términos de género, en términos de raza, en términos de escenificación, ¿no? ¿Cómo, cómo funcionan esas cosas? Para nosotros tomar un camino, ¿no? Esto no significa que estemos... Eh, eh, negando las posibilidades de los otros maestros y, la, y las condiciones que otros maestros desean abordar, por supuesto que no, pero eh, eh, para nosotros es importante tomar ese lugar de enunciación, generar un espacio reflexivo para eh, construir nuestro proyecto artístico. Claro, hay una cosa que siempre escuché desde, desde estos espacios, desde este foro que es una iniciativa de, de los danzantes, industria creativa y cultural, y es que no hay verdad absoluta. Cada uno sí. tiene su discurso y cada uno defiende su postura desde la orilla y desde las convicciones que, pues, cada uno ha ido construyendo a lo largo de su vida. Pues llegó el momento, después pues, de darle la oportunidad al público que nos acompaña en este instante y en este espacio en la Universidad Antonio Nariño, para que quienes hacer la pregunta. Serían tres personas. Vamos a ceder tres palabras. Maestro. Bueno, mi nombre es Rafael Arias. Fui director de de las danzas folclóricas de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla. Eh, también pertenecía al grupo de danza de la Universidad de Atlántico. Estuve un tiempo con Carlos Franco también. Y como músico, hoy estoy en Cincelejo como gestor cultural y como docente. Eh, mi pregunta va en tres aspectos que el maestro Silva ha notado. Que es la romantización de la danza. Eh, estamos viendo mucho romanticismo en la danza en la actualidad y eso es propiciando los estilos que se han venido desarrollando a través de las diferentes técnicas al igual que la parte identitaria identizar la, identita, identizar la danza esto merece un cúmulo de investigaciones que de pronto lo, nos lo está dando la etnocoreología que es eh, preservar nuestro patrimonio cultural y material. Eh, ya en esos avances lo ha hecho México, eh, donde se conservan las danzas tradicionales desde su esencia. Y lo otro, lo que estamos viendo ya en, en, en la modernidad, la espectacularidad de la danza. Entonces son tres aspectos que estamos viendo en la actualidad y que... Hay que reconocer que es, es innovación y es, son propuestas para cambiar y para ir generando situaciones más adelante de cómo la danza puede avanzar en el espacio-tiempo. Bueno, vale. lo del maestro fue más un, un, un comentario, comentario y una, una reflexión sobre esto de la espectacularización que tal vez pudiera complementar en esta idea que, que habías mencionado de, la, de lo lindo y de lo bello dentro del folclore. Sí, pues justamente creo que estamos situados, maestro, en, en el lugar de la representación y eso nos ha cargado de, de unas tensiones también que son bien difíciles de asumir. Entonces, en esa medida, eh, creo que algo que puede ayudar a destensionar el, 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 el gremio de alguna manera es reconocernos como un ecosistema creativo y en ese co ecosistema coexistimos todos tanto el ballet folclórico como la práctica cotidiana, como quien desea hacer prácticas contemporáneas alrededor de lo folclórico, como quien quiere sostener los repertorios tradicionales y convencionales que ha venido eh, manteniendo dentro de su colectividad o que su maestro le ha regalado y le ha heredado, que por eso es importante hablar de las herencias, porque ese es el lugar de lo patrimonial también, eh, y, y, y vernos en ese lugar de, lo, de, de la aceptación del trabajo del otro y reconocernos como pares. Eh, hace que este lugar del ecosistema se nutra. ¿Saben? Como que no nos estamos cazando los unos a los otros, sino que sabemos que se va restableciendo por sí mismo. Muy bien. Una nueva pregunta. Buenos días, mi nombre es Jennifer Osorio, soy estudiante de la, del programa de convalidación de saberes con la Universidad de Antonio Nariño y articulación con Bellas Artes de Sucre. Considerando la importancia del diálogo con las comunidades, cómo recopilan y utilizan la información obtenida fuera del contexto de entrenamiento en la creación de sus obras, cómo integran las emociones y experiencias compartidas por la comunidad en el proceso creativo y de qué manera influye esta colaboración en el desarrollo colectivo del grupo. Gracias. Pues, eh, sabes, yo como que siento que dentro del colectivo se ha vuelto muy importante. Reconocer que nosotros ya somos parte de la comunidad, ¿sabes? Como eh, dejar de aislar un poco la idea de que los territorios están lejanos, ¿no? Como que los territorios son próximos a nosotros, como eh, que la ciudad es una territorialidad también y tiene unas condiciones particulares y que lo hacen eh, característica de, de unas posibilidades. Y en esa medida, eh, para nosotros ha sido importante reconocer que nuestras experiencias tienen unas formas de vida, eh, tienen unos tránsitos existenciales que nos han dado como unas herramientas también. Venimos de familias campesinas, venimos de familias que eran campesinas, pero tuvieron que emigrar a la ciudad, y eso ha inspirado muchas de nuestras obras, ¿no? Como saber cuáles son los discursos, los diálogos, las experiencias que tienen nuestras abuelas, nuestros eh, hermanos, papás, tías, ¿no? Como que o nuestra práctica propia dentro de lo, de, los, de lo cotidiano nos ha permitido crear. Entonces en esa medida casi que estamos con el ojo abierto todo el tiempo tratando de, que, de ver qué es lo que está pasando en el momento, qué es lo que pasa cuando estamos en la mesa comiendo con la familia y se genera una tensión y eso construye una obra que se llama Entregrescas y Tarabitas, donde se arma una, discuta, una disputa por una pregunta que genera tensión, como puede pasar en, una, en, una, en un ámbito familiar casual. Y eso lo ponemos en diálogo particular con eh, unos códigos que pertenecen al ámbito de lo folclórico. ¿no? Entonces reconocemos que hay unas músicas y unas matrices de movimiento a partir de eso, y con eso empezamos a construir. Entonces nos empezamos a, a permitir hacer propuestas coreográficas, y a partir de esas propuestas coreográficas vamos decantando, si en términos de simbología, eh, es, conecta y, y, y está en relación con lo que nos estamos preguntando. Eso ya es una etapa mucho más avanzada, porque es casi que una etapa de edición lo que empieza a pasar ahí. Mm, y respecto a las emociones y esto que, que estás hablando, pues eh, nos ha sido importante saber que eh, esto de lo folclórico va más allá del lugar de la representación, que era un poco el comentario que le hacía el maestro, eh, sino que es una cosa que está viva. Nos conmueve, ¿no? Y somos gente joven conmovida alrededor de una música, X, la que sea, bambuco, bullerengue, cumbia, lo que sea. Y a partir de eso hay unas emocionalidades particulares que esa música nos evoca. Entonces eso de por sí ya está dialogando con unas condiciones particulares que tienen eh, el marco de lo folclórico, el marco de lo que hemos heredado, eh, reconociendo que nosotros no somos bailarines, bailadores, ¿no? Somos bailarines formados en academia, heredados de unos maestros que nos formaron para los escenarios. ¿no? Como que eso nos da unas condiciones particulares y nos ha permitido explorarnos mucho según la pregunta que detona nuestra eh, creación. Muy bien, una última pregunta. Buenos días, eh, mi nombre es Orlando Portilla, eh, director de grupos folclóricos, estudiante permanente durante toda la vida. Eh, hay un detalle que me llama mucho la atención en su exposición, cuando usted se declara artista y no folclorista. El declararse artista me debe tomar una conciencia muy profunda del por qué me declaro artista. Dentro del campo del folclore, usted dice: No me declaro folclorista. Es muy difícil también declararse folclorista, puesto que tengo que estudiar profundamente y llegar a las raíces más increíbles del folclore. Pero también el asumir esa posición de me declaro artista en mi obra, al ponerla en escena o al plasmarla en un video o al plasmarla dentro de un, eh, un trabajo pictórico, ¿quién me declara artista? ¿En qué momento, cómo asumo eso de que yo soy un artista, si debo esperar la aprobación de un público, de un conglomerado, de una sociedad que me declare artista? A ver si me hago entender, eh, yo, cómo es eso de que yo me declare artista absoluto? ¿Cómo asumo esa responsabilidad de ser artista? Porque el ser artista asume una responsabilidad tanto artística como política. Uh -huh. Entonces, ¿cómo asume usted eso? Quisiera que nos aclarara un poco al respecto. Gracias. Vale. Voy a responder de lo que entiendo de tu pregunta, como lo que quieres saber. Eh, yo lo que reconozco como, al declararme como artista es justamente una posición estilística, poética y política de qué contiene una obra, ¿no? Reconocer una distancia entre el folclorista, de alguna manera, es saber que... Eh, Existen unas prácticas del folclorismo, ¿no? que todos conocemos como unos estamentos particulares del folclorismo y cómo dialogamos con ese folclorismo, ¿no? y cómo nos reconocemos artistas contemporáneos que estamos todo el tiempo renovándonos en un discurso y todo el tiempo respecto a una práctica escénica, que es lo que nos convoca en este momento, ¿no? como pensar lo escénico alrededor de lo folclórico. Entonces, en esa medida... No sé si es declararme artista absoluto, porque la palabra absoluta creo que está cercana a lo que mencionaba la maestra alrededor de las verdades, como, y que creo que es una cosa que este foro, por supuesto, que está planteando, y es como la diversidad de apuestas alrededor de un conocimiento, eh, en este caso el folclore. Entonces, declararme artista también es un lugar de enunciación que me deja, un, como lo decía al principio, como pasar por un ámbito universitario donde me empiezo a pensar cómo sucede esto de ser artista, ¿no? Y cuáles son unas preguntas que tiene un artista, si es que sí podemos ponerlo en cuestión, claro que sí, podemos ponerlo en discusión y ponerlo en tensión. Eh, entonces, en esa medida, me parece importante generar un distanciamiento entre ambos lugares eh, para no eh, para no llegar a esos ámbitos en lo que lo folclórico ya ha circulado. No quiero hablar de lo folclórico, quiero hablar del folclorismo, donde el folclorismo ha circulado con unos patrones y unas condiciones en términos de estilo. El ser artistas nos permite reconocer que eso existe, pero también nos permite ubicarnos en otros lugares y habitarnos, ¿no? Y de repente construir un puente entre los territorios, la ciudad, el ámbito folclórico, el escenario y empezar a construir una apuesta escénica que nos corresponde en este momento como colectivo, declarándolo en el marco de esas becas. Bueno, eh, la participación de Nicolás, que ha sido muy enriquecedora nos permite conocer cuál es su punto de vista frente al trabajo de la composición coreográfica, pero también nos quedan a todos muchas preguntas y de eso se trata el foro, se tratan los foros de que nos generen inquietudes alrededor de varias cosas que se han mencionado, esto de ser creador, esto eh, de ser artista, de ser folclorista, es que eh, es quien hace folclore, entonces no es artista, quedarían entonces muchas preguntas en el tintero que es justamente el propósito de un, de un espacio académico como este que nos permita identificar el fondo de cada una de las expresiones que empleamos y que nos enriquecen a cada uno desde el lugar y desde los territorios que cada uno habita. Entonces, muchas gracias Nicolás por tu discurso y esperamos que todos ustedes hayan sido eh, partícipes, no solamente de manera activa de tus planteamientos, sino que podamos seguir participando del resto de conferencias.